Bitcoin and crypto prices are soaring, and we're on the verge of a major bull run. Why? A perfect storm of reasons. The Fed has just slashed interest rates, China rolled out a massive stimulus package, the Bitcoin halving event has already occurred, and historically, this is when Bitcoin begins its bull run. On top of that, Bitcoin and Ethereum ETFs have already been launched by some of the biggest names in finance. All signs are pointing to now being the time to grab Bitcoin before it's too late. But while crypto is booming, our society is in deep trouble. Corruption, money printing, and endless wars are set to define our future if a certain political party gets its way. And they're already playing dirty. I've got clips that show what really is happening with the Democrats gathering up illegal immigrants, funding them, housing them, and registering them to vote for Kamala Harris. When asked why, they said it's because of the easy citizenship promised to them. This is an illegal abuse of taxpayer dollars to steal votes and keep power. And keep in mind, these people are getting a lot of free money. This is corruption at the highest level, and it's happening right under our noses. Just out of curiosity, are you registered to vote? Yes, we've already registered. Are you a citizen? No. Are you a citizen? No, I'm waiting for my residency right now. And do you plan to vote this year? Yes. Who do you prefer right now? Kamala or Trump? Or Trump? No, Kamala. Have you been registered? Yes. Are you a citizen or not? And would you vote for Kamala? Well, yeah. Arizona has recently become the center of election integrity concerns. It was the most closely contested state during the 2020 presidential election, decided by a margin of less than 11,000 votes. The razor-thin margin of victory in 2020 led to intense scrutiny of election integrity measures in the state. The primary concern is that non-citizens could be registering to vote and participating in American elections. However, the mainstream media continues to minimize the issue. The Washington Post said that the issue of non-citizens voting was dishonest. Rolling Stone claimed that the issue was non-existent, and NPR assured its audience that the issue is a myth. The stakes in the 2024 presidential election could not be higher, so we went to Arizona to investigate the matter ourselves. At the Los Vecinos apartment complex in Phoenix, Arizona, we asked residents if they were registered to vote and if they were citizens. The responses we obtained destroy the narrative that non-citizens participating in United States elections is a conspiracy theory. Hi. Hola, señora, ¿cómo está? Somos una organización, ahorita estamos ayudando a la comunidad hispana aquí del área de Phoenix, dándoles información para la gente que igual quieren registrarse para votar aquí en las elecciones en noviembre. Nomás de pura curiosidad, ¿está usted registrada para votar? Ya nos registramos. Ah, ok. Sí. ¿La registraron aquí o en el trabajo? Ah, en ¿vinieron? El trabajo. Ah, en el trabajo. Ok. ¿Usted es ciudadana? No. ¿Usted ya lo registraron? Que había una obligación que me dijo que, bueno, fue en la ayuda que nos dan a nosotros los hispanos cuando venimos aquí. Oh. Yo puse que sí, que iba a votar, pero bueno, no sé si quiere registrarme ahí. Ah, o sea, usted puso que sí. Sí, yo puse que sí, me dije, pues, ahí me salió una obligación que si quería votar y yo puse que sí. ¿Y usted es ciudadano? No, estoy esperando la residencia todavía. ¿Está esperando la residencia? Sí. Ah, ok. ¿Y usted planea votar este año? Sí. Ah, y usted, la última pregunta es, si ¿a quién le gusta a usted ahorita? Está... La Kamala la y el Trump. ¿Y el Trump? No, sí. La Kamala. ¿Usted dónde nació? En Cuba. Sí. Ah, ok. ¿Está usted registrado para votar? Creo que ya me registré la semana pasada. Ah, ¿ya se registró? Sí. Oh, ¿y ahorita estás? Ah, en el súper que está aquí. Sí. Ah, en el súper, lo sí, registraron. ¿Las personas así como ustedes se estaban buscando? ¿Usted es ciudadano? Ah, no, residente. ¿Ah, residente? Sí. Ah, ok. De fuera, pues, o sea, ¿usted está registrado para votar? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Lo registraron aquí o en su trabajo? En el trabajo. Ah, en el trabajo. ¿Usted es ciudadano? No. ¿No? ¿No es ciudadano? No. Ok. Nomás de pura curiosidad, ¿usted está registrada para votar? Sí, ya llenaron eso. ¿Ah, ya? Sí. Ah, ok. ¿Vinieron aquí alguien sí, para registrarla? Ajá. Pero sí, de curiosidad, ¿usted es ciudadano americano? No. ¿No? Todavía no. Venimos con una organización que ayuda a la gente a registrar para poder votar en las elecciones. ¡Oh, ya pasaron! ¿Ya? Ya, ¿usted ya está registrado? Ya. Oiga, ¿usted es ciudadano o no es? No. Aquí no hay ningún ciudadano. Oh, ok. Oiga, pero este año la Kamala y el Trompudo, ¿usted quién le gusta? El Trompas
que el primer día va a empezar a sacar gente. Usted tuviera que votar por alguien, ¿por qué vota? Mira, el Trumpas es negociante, ¿ok? La Kamala Harris no es negociante, pero la Kamala Harris creo que está con la comunidad, pero pues va a seguir igual, la gasolina va a llegar más cara, todo el dinero lo está mandando para las guerras. ¿Usted votara por Kamala? Pues sí. Pero usted lo que hizo lo bueno de Kamala es que está con la gente. Está con la comunidad, hace promesas por el mundo.